Es jueves, día de estreno, cine para ver, cine para descubrir. En distintas modalidades nos vamos a las salas. Saben que, bueno, el cineasta británico Ken Loach tiene toda una vida de compromiso con la clase trabajadora. Y aquí presenta este Lazos de Familia. Muchos recordarán lo que fue la caída del Lehman Brothers y toda esa crisis económico-financiera global, ¿no?, del año 2008. En ese marco, una situación donde hay una necesidad extrema de trabajo y aparece una oportunidad, pero aparece también una oportunidad que viene medio camuflada y en realidad es casi una oportunidad para esclavizarse, ¿no? Tenemos esa, que es una de las películas de la semana, pero también tenemos esta con la que nos vamos al cine a ver Venom 2, Carnage Liberado. Un simbionte alienígena y un reportero pueden convivir, y sí, lo sabe Tom Hardy, que es el protagonista de esta historia, segunda parte de esta maravilla, ¿no?, de efectos especiales para todos los amantes de la saga de Marvel. Ahí tenemos mucha acción garantizada. De Venom 2 nos vamos a Los Locos Adams, otra segunda parte, pero en la versión animada, de las viñetas tradicionales del 1930 del New Yorker a lo que es el inconsciente colectivo, ¿no?, con esta maravilla de Homero, Morticia, un viaje que hacen Los Locos Adams en versión animada. Ahí lo tenemos, ese estreno del día de hoy. Y dejamos Los Locos Adams para meternos en Flipper. Esta es la nueva película del realizador de Astro Gauchos, estoy hablando de Matías Zulansky, que es un homenaje al cine en sí mismo, ¿no?, y que presenta tres historias que de alguna manera se pueden entrelazar. Por un lado, un hombre que vende un anillo de oro, porque un anillo de diamantes de la mujer, porque se quiere comprar un flipper. Creo que conozco a alguien que hizo algo parecido. Bueno, Amor Bandido también es otra de las películas que tenemos por aquí. Una historia con una carga erótica importante, con un chico de 16 y ella de 35. Él es un estudiante, ella es la profesora. Hay mucho de thriller, mucho de erotismo, pero para contarnos más, el realizador, ópera prima de Daniel Werner, Amor Bandido. Esta historia nació de un sueño que tuve una noche que decía como las cosas básicas y emocionales que tenía el personaje principal, que obviamente no lo puedo decir porque es el final de la película, pero lo importante era que esa emoción, para yo ya la veía cinematográficamente. Y la verdad que encontrar a Renato me parece que da para todo. Y cuando le pasé el guión, hay algo que me dijo que a mí me compró, fue esto me podría haber pasado a mí. Romina Ricci fue como un boom, necesitaba todo lo que es Romy Ricci, era Luciana, ese personaje. Y bueno, Rafa Ferro fue un lujo, yo ya había trabajado con él. Y Mónica Gonzaga me dio el personaje un mes y medio antes de la película, ya se puso en personaje, ya tenía todo, ya había leído el guión. Diego, el guionista de la película, me dijo, cuando escuchó el tema de Vos, me dijo, qué bueno el tema que te compuso Vos. Y le digo, no, es un tema de Vos, porque la letra es, no sé cómo hay que amar, amo bien, amo mal. La verdad que Andrómeda funcionaba. Y aparte, para Es lo que escucho, un chico de 16 años, la verdad que llegar al estreno es ese momento donde la suelto, ¿no? Es como siempre uno tiene esa película que la tiene uno en la sala de edición, en la sala de montaje, sonido y demás, y de golpe ahora ya suelto, se suelta. Y que la gente pueda verlo, la verdad que siempre es lo más lindo del mundo, ¿no? Una sala llena y ver películas en el cine, no hay otra cosa que decir, digamos.